y bienvenidos a Sounders FC en acción, otra temporada de este programa. Esta es nuestra número 15 y como siempre acompañado de mi buen amigo Diego Arrioja. Diego, bienvenido a la temporada número 15. A darle, Jaimito, claro que sí. Fuertemente. Muy contentos de estar aquí. Pues a toda la gente en casa que nos sigue, muchas gracias por unirse a nuestro tremendo programa. Y sí, el primero de la temporada 2023. Y bueno, ya 15 años, ¿eh? 15 temporadas, increíble. 15, no se nos nota mucho, no dejémoslo así más bien. Bueno, la temporada regular justamente comienza mañana con el partido en casa ante los Colorado Rapids. Y bueno, pues a ver si podemos día a día estar con este programa en el arranque de este torneo. Sí, así es. Vamos a escuchar las palabras del coach Schmetzer y jugadores acerca del partido de mañana y cómo piensan arrancar con el pie derecho, sobre todo esta temporada. Y también analizamos la salud de los jugadores y de algunas lesiones en jugadores importantes que se pueden perder minutos en el arranque de la temporada. Así que, Jaime, vamos a darle, ¿no? Sí, vamos a comenzar la temporada regular, como decimos, de la MLS. Comienza esta misma tarde. Son 13 juegos que se van a disputar por todo el país. Nuestro equipo va a comenzar la temporada regular mañana domingo en la tardecita, posiblemente con nieve, cuando reciban a los Rapids a las 5 p.m. Eso va a ser en el Lumen Silt Field. El equipo quiere empezar la temporada en buena forma, ganando en casa, por supuesto, algo que, recordemos, el año pasado pues les costó un poquito de trabajo. Los jugadores saben que no pueden repetir lo que pasó el año pasado cuando nos quedamos por fuera de los playoffs por primera vez en la historia. Cristian Roldán piensa que eso no va a pasar este año y él espera mejores resultados y una mejor demostración de fútbol de su escuadra. Escuchemos. Sí, yo creo que vamos a traer un tipo de fútbol que no hemos visto, un fútbol que vamos a necesitar muchos jugadores, un poco más como un sistema y eso va a ser bueno para todos nosotros porque nuestro trabajo es mucho más claro y bueno, ojalá muchos goles para los fanáticos. Bueno, lo importante es que la mayoría del equipo ya está listo para, pero hay unas cuantas preocupaciones de salud. Una y quizá la más importante, Jaime, es la de Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Sí. Que sufrió una lesión en el tendón de la corva hace un par de semanas y de hecho no participó en el partido de interescuadras que se llevó a cabo el pasado sábado ante San Luis y también fue descartado para entrenar con el resto del equipo en la semana. Así que estará listo para mañana. Ya veremos. Lo que dijo el coach Schmetzer es que lo están evaluando día a día. Yo honestamente estaría sorprendido si juega mañana de titular. Creo que lo van a querer guardar hasta que esté al 100% para que arriesgarlo, ¿no? Por lo menos ahorita hay por ahí otro reemplazo. Después hablamos de eso. Bueno, otro que ha tenido que lidiar con lesiones es el joven Obed Vargas. Él tampoco jugó el sábado anterior, pero ha sido participante activo en todos los entrenamientos, por lo menos la semana pasada. Según el entrenador Brian Schmetzer, él sí va a estar disponible para el partido de mañana. Sin embargo, tampoco esperemos que juegue muchos minutos. Esto fue lo que dijo el entrenador sobre la salud del equipo para este debut. Look, we want to be super careful. It's the beginning of the year. That's why we took JP out. We're just trying to manage. Pero pues él dice que hay que ser muy cuidadosos en el comienzo de la temporada para asegurarse que todos estén saludables para este arranque, especialmente ante Colorado y la larga temporada que se viene este año. Por otro lado, Joao Paulo, quien se había quedado por fuera casi todo el año anterior, este año se ve muy bien, Diego. Esas son buenas noticias y pues es muy bueno tenerlo de nuevo en la cancha. Sabemos que este es uno de sus jugadores que hacen una diferencia en el campo y también es una buena influencia para todos sus compañeros. Totalmente, totalmente. Otro jugador que está en la mira es Albert Rusnak. Se torció el tobillo al inicio de la semana, regresó a entrenar los últimos dos días de la semana, así que esperemos que se encuentre recuperado para el día de mañana, sobre todo siendo un jugador que se le exigía mucho la temporada pasada y ahora lo tiene que demostrar. Si nos podemos analizar los números y estadísticas del año pasado, pues no es el mismo jugador que era en Real Salt Lake, pero es que pues también hay que, bueno, tiene que demostrarlo esta temporada. Eso sí, lo que dijo que su producción ofensiva pues no es la misma, ¿no? Escuchemos. Yes, I would like my stats to go up, but I don't think, you know, that it's we can. Él dice que le gustaría mejorar esta temporada, que sus números y aportaciones en la ofensiva deben ser más altos, pero en verdad no hay que comparar este Rusnak con el del Real Salt Lake, ya que juega una posición totalmente diferente. Aquí juega además sacrificio, no como número 10 nato como lo hacía en Real Salt Lake, cuando todos los balones pasaban por él y tenía más espacio. Con los Sounders realmente juega de 6 con mucho más labor defensiva, ¿no? Sí, sí, no, y tienes toda razón. Rusnak necesita subir la productividad este año o en realidad el futuro con el equipo pues estaría viéndose medio truncado, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahora vamos a enfocarnos del lado de la organización de los Sounders. Fuera de la cancha tenemos un nuevo sheriff
en el mundo de los Sounders, ¿no es así, Jaime? Sí, completamente, me gusta el Sheriff. Bueno, el equipo tiene nueva directiva el dueño mayoritario Adrian Hanauer nombró a un respetado y muy experimentado veterano de la industria deportiva, se llama Hugh Weaver, como el presidente de lo que se llama negocios. Este se trae una impresionante hoja de vida. Escucha esto, ha trabajado con equipos de primera liga como los 76ers de la NBA, los New Jersey Devils, tremendo equipo de la NHL, y el club Crystal Palace de la Liga Premier Inglesa. O sea, nada más y nada menos. Weaver tiene un enlace local también con la comunidad de Seattle y es viejo amigo de Adrian. Su nombramiento llega en un momento muy importante para este club, pues está a punto de comenzar la construcción de las nuevas instalaciones en Long Acres, en Renton, y el club pues está por celebrar también su aniversario número 50 el próximo año. Tremendo momento. Se viene la fiesta, ¿eh? Ajá. Bueno, la asignación de Hugh Weaver viene de la mano de la elección del que era presidente del equipo, Peter Tomasawa, como el CEO de C2026, Seattle 2026. El comité organizacional lo eligió para ser el encargado de traer la Copa del Mundo 2026 a Seattle. Él estará a cargo de la parte administrativa, comercial y operacional de todos los elementos de Seattle 2026. Al tomar este puesto, él resignó de los Sounders como presidente después de 4 años en el cargo. Merecido ascenso, muy, muy buen elemento. Bueno, y lo que está viendo aquí es la nueva camiseta del equipo de Seattle. Conforme al tema de honrar a los héroes íconos locales, los Sounders presentaron esta nueva camiseta con el tema de Bruce Lee. Por supuesto, a este ícono local de las artes marciales. Bueno, pues este nuevo uniforme tiene la función como el uniforme secundario y fue desarrollado en colaboración con Shannon Lee y la familia del mismísimo Bruce Lee. Esta nueva imagen tiene el color rojo por primera vez en la historia del club. Pues el color de Bruce Lee tenía como la representación del centro de todo, asociado con la naturaleza, el equilibrio y el heroísmo. Ay, ay, suena bastante bien. Uh-huh. Diseño muy atractivo, especialmente con ese dragoncito entrelazado sobre la camiseta. Diego, yo sé que a ti te gustó mucho la camiseta de Jimi Hendrix. Yo sé que no te la quitabas ni para bañarte. ¿Cómo la comparas ahora con la de Bruce Lee? Mira, honestamente, me gustó mucho más de lo que esperaba, ¿eh? Sí. Creo que es una de las jerseys, las camisetas que más va a tener éxito esta temporada. Y yo sí la quiero, la verdad, ¿eh? Sí, sí. Big water, my friend, como diría Bruce Lee, ¿eh? Está buenísima, ¿eh? No, y fuera eso con el tema de Bruce Lee, suena bastante, bastante bien. Bueno, ¿qué tal si nos vamos ahora a la primera pausa? Al regresar les vamos a seguir contando de noticias del club de casa en la antesala de este debut de la primera temporada. Claro que sí, Jaime. Y un poco después escucharemos a nuestra torre central en la defensa, Yemar Gómez Andrade. No se despeguen, que están viendo Sounders FC en acción. Este segmento es traído a ustedes por tu concesionario Ford Local. Este Truck Month, apúrate, llévate una F-150 XLT 2022 por un bajo APR de 0% por 36 meses, más $3,000 low APR cash. Este Truck Month, visita tu concesionario Ford Local o haz clic en es.buyfordnow.com. Así es, gracias a los concesionarios Ford por patrocinar a Sounders FC en acción. Muy agradecidos, y vamos a darle un vistazo a la nómina. Diego, se parece mucho al equipo del año pasado. Sí, bastante. Vamos a echarle un vistazo al 11 titular probable de este arranque de temporada en casa. Asumiendo que todos están sanos, tendríamos a Stefan Fry en la portería, acompañado en la defensa por Nuhu, Jackson Regan, Jaymar y Alex Roldán por la banda derecha. Durante la pretemporada sí jugaron, por lo visto empezaría, ojo, Javier Arriaga en la banca. Bueno, y en el medio campo defensivo van a estar Albert Rusnak y Joao Paulo. Más arribita va a estar Jordan Morris, jugando de mediocampista ofensivo, Nico Lodeiro y por supuesto Cristian Roldán. ¿Y qué más arriba? Bueno, Raúl Ruiz Díaz al frente del ataque, lo cual es una muy buena alineación, si es que todos se mantienen saludables. Por supuesto, los recambios tendrán un papel crucial en esta temporada, ya lo decía Cristian Roldán, es una temporada muy larga, con poco más de 50 juegos en total en esta temporada. El equipo los va a necesitar tarde o temprano, ya que, como bien sabemos, siempre pasan cosas inoportunas, lesiones, y hay jugadores que están listos para el quite, ¿no? Aquí está la lista: Obed Vargas, Josh Atencio, Dani Leiva, Ethan Doubler y Leo Chu. Es tiempo de ver qué pueden hacer estos muchachos. Eso sí, no se sorprenda si alguno de estos jugadores deja el equipo a préstamo o a intercambio. Justamente, pues se habla de Dani Leiva, que estuvo en esa conversación durante el descanso de temporada, pero bueno, ya firmó su contrato, pero
puede haber algunos cambios ahí, ¿eh? Cualquier cosa puede pasar. Bueno, hablando de intercambios, la única adquisición durante la pausa de temporada fue la del delantero Ever del New York City FC. Y bueno, por lo visto, hasta ahora parece que está encajando muy bien. Ahora, la pregunta sobre este brasileño es si es demasiado bueno para ponerlo en la banca. El entrenador dio señales de que podría estar haciendo algunos ajustes a la formación para incorporar un segundo delantero junto al peruano. Eso fue lo que dijo Schmetzer. He's a super talented guy. So how do we get him on the field? When? With whom? Bueno, usted dice que Ever es un jugador súper talentoso y que necesita jugar. La pregunta es, ¿cuándo y con quién? Todo depende, por supuesto, de cómo esté en el campo para ganar más y más minutos. Pero bueno, como ustedes saben, también está Freddy Montero como arma de ataque por ahí secreta a veces. En realidad, Ever básicamente está reemplazando a Will Bruin, quien recordemos se fue con el club al club Austin FC. Buena suerte a propósito para el oso, como le decían sus compañeros. Querido oso, claro que sí, ¿eh? Bueno, pues por ahora no hay demasiadas preocupaciones, pero esperemos que no ocurra lo del año pasado, lo que mencionabas, ¿no? Sí. Con lesiones de algunos jugadores clave, como por ejemplo Joao Paulo, la pregunta es si este año el equipo está mejor preparado para este tipo de circunstancias. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Esa es muy buena pregunta, Jaime. Yo creo que sí, porque la verdad es la misma base de jugadores, ¿no? El caso de Obed Vargas, que fue el jugador revelación la temporada pasada, se lesiona, pero al final él fue el que suple a Joao Paulo en una gran tramo de la temporada y lo hizo de manera espectacular. Me parece que tiene a Dani Leiva, también un jugador con mucha experiencia. Ethan Doubleder, también un jugador que puede dar. Leo Chu, que se espera más, así que esperemos que sí. Bueno, el coach Schmetzer tiene que darle minutos a los jugadores jóvenes temprano en la temporada para darles confianza y ritmo, ya que los utilizará más adelante. Y justamente hablando de lesiones o carga muscular, serán cruciales estos jugadores, ¿no? Así es. Bueno, pues momento de irnos a la pausa. Este segmento de Sounders FC en acción es presentado por CarPros. Amigos, sabemos que CarPros es el grupo Kia de mayor venta en todo el país y aquí en Washington también. CarPros tiene tiendas en Tacoma y en Renton con personal amable ofreciendo la mejor experiencia de compra. Aprovechen los descuentos y selección muy amplia de camionetas, minivans, sedans o SUVs. Y por el crédito, ni se preocupen. Tiene solo un ITIN o le pagan en efectivo, no hay problema. CarPros les ayuda. Visítelos. Así es. Para más información visite a carproskia.com o también a rentonkia.com. Bienvenidos de regreso a Sounders FC en acción y ahora vamos a darle la vuelta alrededor de la Liga, Jaime. Sí, gracias a todos nuestros patrocinadores. Bueno, la Liga tiene un nuevo equipo, el club de San Luis, que se ha convertido en el número 29 de la MLS y pertenece a la Conferencia del Oeste, o sea, la misma de los Sounders. Seattle se va a enfrentar dos veces durante esta temporada regular contra esta nueva franquicia. Ese primer encuentro va a ser el 8 de abril, acá mismo, en la ciudad de Seattle, y luego se van a ir a San Luis justamente en el último partido de la temporada, lo que es conocido acá como el Decision Day. Bueno, y para hacerle campo a este equipo, a esta nueva adición en la liga, el club de Nashville se movió ahora a la Conferencia del Este. Buenas noticias para los Sounders. Sí. Recordemos, Nashville resultó ser un equipo muy bueno y al final se quedó con unos puestos de los playoffs del año pasado. Además, su delantero, Hani Mukhtar, se quedó con el premio al jugador, al goleador y al mejor jugador de la liga. O sea, nada más y nada menos que nos lo quitamos de encima. Sí, 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 un equipazo y jugadorazo, ¿eh? Otro cambio en la MLS es el formato de los playoffs para este año. La liga ha decidido que ahora calificarán 9 equipos de cada conferencia a los playoffs, es decir, 9 de 14 en la Conferencia del Oeste. Los últimos dos lugares, el 8 y el 9, jugarán un formato de wildcard, como pasa en otros deportes en Estados Unidos, antes de entrar al bracket final, el mejor de 3 en la eliminatoria directa a un partido, como lo vimos el año pasado. Y los playoffs comenzarán del 25 de octubre y terminarán el 9 de diciembre. Bueno, se le fue la voz porque se puso a llorar. Y yo te digo una cosa, yo no sé, no estoy muy seguro en realidad por qué hicieron ese cambio en el formato de los playoffs. No sé cuál es la razón del cambio. Podría pensar que tal vez tiene algo que ver por ahí con Apple TV, con ese nuevo contrato para tener más partidos, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que vamos a tener más partidos en la temporada de los playoffs. Y es motivo para ponerse a llorar así como está. Sí, sí. Se le me he quedado sin voz, pero hablando de Apple TV, esto es sin duda
el cambio más grande de la liga para la temporada 2023. Bueno, sigo con la nota para que tome agüita. Todos los partidos van a ser transmitidos a través de Apple Plus. Y además, con la creación de Season Pass, van a tener todos los partidos y también información, entrevistas de todos los equipos en una sola plataforma. Este contrato masivo es por 10 años y además se podrá ver en más de 100 países. Es una diferencia también. Esto definitivamente viene siendo una adición increíble, de verdad, para los fanáticos. La verdad es que pensamos que al principio estábamos así como que Apple TV va a estar pasando los partidos, hay que hacer suscripción, etcétera. Esto podría complicar un poquito las cosas para algunas personas que no quieren pagar suscripción, pero definitivamente va a estar accesible, digamos, en más pantallas que anteriormente, Diego. Digamos que lo único malo de todo esto es que ya no vamos a poder pasar nosotros ningún partido en fútbol en vivo, queda en la historia por ahora, pero fuera de eso creo que va a ser algo bueno, como decía, para los fanáticos. A propósito, Univision tiene este año los derechos para jugar esta nueva y ampliada Leagues Cup, en la que se van a enfrentar los equipos de la Liga MX contra los equipos de la MLS. Eso se va a jugar. Por eso andaba llorando, Jaime, porque no son partidos en vivo, ¿eh? Se me fue la voz, pero bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar hablamos ahora sí con nuestro defensa colombiano, Jeymar Gómez Andrade. No se muevan. Seguimos aquí en Sounders FC en acción y estamos con Jeymar Gómez. Jeymar, ¿cómo te sientes de cara al inicio de la temporada? Hoy fue un partido ya de preparación y a pocos días de ya debutar en la MLS. La verdad que me siento muy bien. Venimos haciendo un trabajo muy bueno con los chicos y bueno, y nada, estamos trabajando y para nosotros hoy fue como si fuese empezado el campeonato. Así que nada, estamos detallando ahí las cosas que nos hace falta para empezar con el pie derecho el día domingo. ¿Qué tanto le sirvió el Mundial de Clubes? Si bien no fue el resultado esperado, pero la preparación y el hecho de concentrarse antes de empezar la liga, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven como algo positivo? Sabíamos que veníamos sin ritmo, pero bueno, creo que fueron momentos buenos del partido y ahora nada, es aprendizaje y nada. Y queremos volver otra vez a estar en ese torneo. Oye, por último, ¿cómo ves a la plantilla en general? Es la misma base de jugadores, los conoces a la perfección. ¿Crees que esta pueda ser la última temporada con este grupo de jugadores? No, yo creo que, bueno, la plantilla está muy bien, estamos contentos porque, bueno, la mayoría de los chicos se quedaron. Bueno, lastimosamente algunos se fueron, pero bueno, sabemos que los que están son los que estábamos el año pasado. Así que nada, por ahí te das confianza porque sabes, ya lo conoces desde antes. Y bueno, nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que no es la última. Creo que los chicos tienen para dar más, así que bueno, ojalá este año nos podamos quedar con algún campeonato y si no, bueno, seguiremos intentando el año que viene. Y para los fanáticos, ¿qué les puedes decir? ¿Qué se puede esperar de los Sounders en esta temporada que está a punto de comenzar? Nada, que vamos a dar todo como siempre. Sabe que somos un equipo que si estamos bien, somos un equipo que le damos pelea a todo y bueno, nada. Que vamos a dar todo por el escudo y bueno, como siempre, a 100%. Excelente, gracias a Jeymar por hablar con nosotros y yo sé que, bueno, apenas lo hemos visto en pretemporada, pero se vio muy, muy bien. Sí. Y Jaime, la pregunta obligada, ¿qué está pasando con Javier Arriaga? Parece que Brian ya no lo tiene considerado como vital en el once principal, ¿no? Sí, exactamente, así parece. Y aunque cuando le preguntan al entrenador, él dice que Javier sigue en la plantilla y que la competencia por el defensa central está muy cerradita con tres jugadores actuales, lo que él no explica es por qué no lo hemos visto en el primer equipo últimamente. Jackson Reagan ha sido la elección junto a Jeymar. Y bueno, pues yo no sé qué tanto creer en rumores, pero por ahí anda uno circulando que dice que el equipo está buscando mover al Ecuador. Victoriano, atentos. Sí, a ver qué pasa con Javier Arriaga, otro gran jugador y ojalá, digo, que tenga minutos, ¿no?, con los Sounders, porque los va a necesitar el equipo. Y ha hecho un buen trabajo con el equipo, ojalá realmente se quede, él es un buen jugador. Además, en una temporada tan larga, se va a necesitar toda la profundidad que podamos tener en esta nómina. Sí. Bueno, es tiempo de otra pausa y regresamos en breve, no se despeguen. Regresamos a Sounders FC en acción y cerramos este primer show del año con lo que han sido los mejores, considera los mejores uniformes de toda la liga. Aquí es. Antes les enseñamos el nuevo jersey que está dando muchísimo de qué hablar. Aquí lo tiene otra vez el kit de Bruce Lee. En mi opinión es el mejor de la liga y yo creo que no soy el único con la misma opinión. Sin duda se va a convertir en una de las mejores
más vendidas en toda la historia. Ojo, ojo a eso. Bueno, también al parecer el sponsor, ya sabemos que hay una polémica ahí, no ha quedado todo bien para los fans y las ventas han sido un poquito más bajas de lo esperado, pero sin duda yo estoy esperando mi camiseta. Producción, Gil, Jaime, ya saben qué hacer, ¿eh? Aquí está la peda especial. También Bruce Lee sacó edición especial de chamarras, sudaderas, camisetas. Hay un todo line-up espectacular, ¿eh? Sí, alrededor de Bruce Lee. Está buenísimo. Digo, para mí también es el favorito. Hay que admitir también que pues, hay unos muy bonitos y creativos alrededor del país. A ver, Diego, ¿cuál te gusta más? Está el de Philadelphia Union, el de Chicago, Colorado, DC United, Minnesota. Minnesota es que está de negrito todo. El de Nashville. Me gustó mucho. Sí, de Johnny Cash, ¿no? Correcto, ajá. Es el ícono local, sí, cantante, sí, sí. Johnny Cash. El uniforme se llama El Hombre de Negro. El que sigue también es el de New York CTFC, y por último está el de los Red Bulls. Si te fijas, muchas de las camisetas pues no tienen que ver necesariamente con el color tradicional del equipo, lo mismo que pasa con la de Bruce Lee, por ejemplo, ¿no? Pero la única oscurita ahí es la del Hombre de Negro. Me gustó esa, me gusta mucho que le están haciendo también honor a personajes de la ciudad, ¿no? Sí. Johnny Cash en Nashville, aquí, obviamente Bruce Lee, Jimi Hendrix el año pasado. La de LAFC, hay una verdecita que también está bonita, ¿eh? No la he visto eso todavía, hay que mirarla bien. Así que va a ser un exitazo esta temporada. Veremos qué pasa, pero sin duda, bueno, esto es todo por hoy. Gracias por estar en Sound SFC en acción, nuestro primer programa de la temporada 2023. Regresaremos con más para llevarles todo lo mejor que tengas que saber del equipo esta temporada. Así es. Y entre semana en la sección deportiva de Noticias Univisión. Se los veo mañana. Atención, porque el clima va a estar un poquito frío. Esa tormenta está brava, ¿eh? Cierre de la 520, así que ojo, ojo.